Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Ángel y el día de hoy te traigo otro caso más. El caso de Jovan Belcher. Jovan Henry Allen Belcher nació el 24 de julio de 1987 en West Babylon, población del condado de Suffolk, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Era hijo de John Belcher y Cheryl Shepherd, quien terminó criando sola al niño y a sus tres hermanas mayores. Desde pequeño, se veía en Jovan su pasión por el deporte, y ya en la secundaria West Babylon, comenzó a destacar en la lucha libre y el fútbol americano. En esta última disciplina se inició con West Babylon Eagles, equipo en el que se desempeñó durante 2 años como capitán. Y en ese rol, logró llevarlo a los playoffs del campeonato de Long Island en 2 periodos. La NFL, de sueño a realidad. Albert Ritaco, su entrenador en esa primera etapa, recordó que Jovan siempre quiso llegar a ser profesional. De hecho, lo dejó impresionado su determinación cuando, estando en 9.º grado, le dijo que su ambición era jugar en la Liga Nacional de Fútbol Americano, conocida como NFL. En su opinión, Jovan era tan bueno que podía jugar en diferentes posiciones y hacerlo bien en todas. Gracias a esa versatilidad, fue tackle, linebacker, nose guard y fullback. El entrenador dijo que lo recordaba como un joven de buen carácter con un historial impecable en la escuela. Culminada la secundaria, Jovan entró en la Universidad de Maine y se incorporó a los Black Bears, el equipo de esa casa de estudios. Según Sports Illustrated, dicha universidad fue la única que le ofreció una beca al joven nacido en West Babylon. Él aceptó con gusto el ofrecimiento y no demoró en demostrar sus dotes, superando las expectativas en el campo. Jovan hizo sus estudios en el área de desarrollo infantil y relaciones familiares entre 2005 y 2008. Además de su actividad en el campo y en las aulas, se convirtió en mentor y modelo para niños de 6 a 15 años a través del programa Big Brothers, Big Sisters, Hermanos Grandes, Hermanas Grandes. Dicho programa fue creado para que los menores que tuvieron experiencias infantiles adversas pudieran mejorar sus vidas con la ayuda de adultos voluntarios. También se unió al grupo Hombres Atletas contra la Violencia, orientando a la prevención de la violencia doméstica. En distintas oportunidades, el jugador comentó que sentía un gran respeto por las mujeres, porque su padre nunca estuvo cerca, y su madre fue un ejemplo para él, por ser muy trabajadora y por la forma en la que logró superar con éxito algunas situaciones difíciles. Aunque en su mayoría las referencias a la forma de ser de Jovan durante sus años de secundaria y universidad daban cuenta de su buen carácter y de su buen comportamiento, hubo un incidente en el que demostró todo lo contrario. En una ocasión, luego de tener una fuerte discusión con su novia, Jessica Higgins, él golpeó un panel de vidrio y tuvo que recibir puntos de sutura en un pulgar. Jovan siempre contó con el apoyo de su familia, que iba a verlo a todos los partidos en la sede de los Bears. Durante su primer y segundo año, Jovan fue apoyador externo. En ese entonces, Maine solo ganó un promedio de 6 juegos, con lo que se extendió a 5 años la sequía del equipo. Aunque durante su tiempo en los Bears, el equipo no logró obtener el título en ninguno de los campeonatos de fútbol universitario, el trabajo de Jovan no pasó desapercibido.
En varias ocasiones fue nombrado All-American, un reconocimiento otorgado a atletas estadounidenses que destacan en deportes específicos en la secundaria y la universidad. Un sueño cumplido. En marzo de 2009, los Kansas City Chiefs firmaron a Jovan como agente libre no reclutado. Durante su tiempo como profesional, el jugador siguió visitando con frecuencia su escuela, donde pronunció discursos motivadores sobre el mundo real y acerca de cómo alcanzar el máximo potencial. De esa manera estimulaba, antes de los juegos, a las generaciones que lo sucedieron. Trascendió que desde que se unió a los Chiefs, pagaba los gastos de una fiesta anual del 4 de julio en el vecindario donde creció. También cuidaba de sus familiares y amigos y era común verlo en eventos benéficos y comunitarios. I went to school to work with young adolescents. So to me, it's when I come here and do things like this, it's more personal. So I feel I can connect with the kids real well. Durante esa primera campaña, en la que Jovan inició 3 de los 16 juegos, el equipo solo ganó 4 de esos encuentros. El siguiente año se convirtió en titular como apoyador. En esa temporada, los Chiefs ganaron 10 juegos, logrando su mejor récord en 5 series. Jovan fue titular en los 16 partidos de Kansas City durante la temporada siguiente. En esa campaña, los Chiefs sufrieron un retroceso, tras ganar solo 7 encuentros. Luego, en marzo de 2012, el jugador firmó una extensión de contrato con los Chiefs por $1.9 millones. En lo que respecta a su vida privada, desde 2010, Jovan comenzó a salir con Cassandra Michelle Perkins, quien se convirtió en su novia. Los jóvenes fueron presentados por la prima de Cassandra, Whitney, esposa de Jamal Charles, otro integrante de los Chiefs. Ya para 2012, aunque no habían contraído matrimonio, se referían el uno al otro como marido y mujer. Cassandra, una mujer solidaria. Cassandra nació el 14 de octubre de 1990 en McKinney, Texas, fruto de la relación de Darryl Kate Perkins y Rebecca Ann González. Su grupo familiar lo completaban su hermana, Angela Moore, y su hermano Darryl Perkins II. La joven asistió a la secundaria Anderson en Austin, Texas, donde se graduó en 2009. Su familia era solidaria y amorosa. De su mano y con sus enseñanzas, ella se convirtió en una mujer que tenía una actitud positiva y optimista ante la vida. En 2010, al año siguiente de culminar sus estudios secundarios, Cassandra conoció a Jovan, y para estar cerca de él, se mudó a Kansas City, Missouri, al inicio de la temporada. Allí se unió a la Organización de Mujeres Jefas de Kansas City, una red privada diseñada para fortalecer el liderazgo de sus miembros. También se ofreció para trabajar como voluntaria en varias iniciativas que la acercaron a su sueño de ser maestra. Le encantaba, por ejemplo, su labor en un centro recreativo que ofrecía programas extracurriculares y campamentos para niños. Además, era bailarina y se desempeñaba como instructora del equipo de baile Lone Star, una actividad que combinaba con la enseñanza de danza en la iglesia a la que asistía. El principio del fin. En el primer trimestre de 2012, Cassandra quedó embarazada y Jovan firmó una extensión de su contrato con los Chiefs. Cualquiera pensaría que estaban viviendo un excelente momento, pero lo cierto fue que las cosas entre ambos comenzaron a deteriorarse. Aparentemente, el hecho de que con frecuencia él saliera a beber licor con sus compañeros hasta altas horas tuvo que ver con el inicio de los problemas. También tuvieron diferencias relacionadas con los preparativos para la llegada de su bebé. Conocidos de Cassandra dijeron que durante su embarazo, ella manifestó que quería mudarse, y al final lo hizo, pero sin Jovan. Primero se quedó con su prima Whitney y su esposo Jamal.
Posteriormente, se mudó con su familia a Texas. Finalmente, el jugador y su pareja volvieron a unirse, y el 11 de septiembre de 2012 nació su pequeña hija, a quien llamaron Zoe Michelle Belcher. Por desgracia, aunque Cassandra y Jovan estaban encantados de ser padres, y las fotos familiares y los retratos de cada uno con su bebé hablaban de una familia feliz, en realidad la llegada de la esperada niña aceleró las dificultades, y las grietas en la relación comenzaron a convertirse en abismos. Mientras que el calendario avanzaba hacia el último tramo de la temporada de la NFL de 2012, y Zoe estaba a punto de cumplir 3 meses, las cosas se fueron poniendo cada vez más tensas y las peleas se hicieron más frecuentes. A principios del mes de noviembre, los jóvenes se separaron, pero para el Día de Acción de Gracias habían vuelto a juntarse. La mamá de Jovan, Cheryl, viajó desde West Babylon con la finalidad de ayudar con los cuidados de Zoe. La orgullosa abuela estaba feliz con el nacimiento de su nieta. Quería mucho a su nuera, a quien se refería como una hija más. Así llegó el viernes 30 de noviembre, fecha en la que Cassandra tenía previsto asistir junto con Nikki Vivas y otras amigas a un concierto de Trey Songz, un reconocido cantante de hip hop y R&B contemporáneo, quien se presentaba en el Midland Theater de Kansas City. Luego del concierto, las muchachas asistieron a una fiesta, pero Cassandra se fue tras recibir una llamada de Jovan. Las chicas se divirtieron mucho en esa salida, una de las primeras de Cassandra luego de convertirse en mamá. Lamentablemente, también sería la última. Una tragedia que nadie anticipó. Luego de su noche con amigas, Cassandra llegó a su casa aproximadamente a la 1 de la madrugada. Horas después, a eso de las 7 de la mañana del sábado 1 de diciembre, volvió Jovan, quien también había estado en un lugar nocturno. En cuanto se vieron, los jóvenes comenzaron a pelear acaloradamente, hasta que él sacó una pistola y comenzó a disparar, hiriendo fatalmente a su novia. La madre de Jovan, quien, como dijimos, se estaba quedando con la pareja y se encontraba en otra habitación con la bebé, salió corriendo para ver qué había ocurrido. Las voces se habían apagado tras varias detonaciones. Al entrar a la recámara, vio a Cassandra agonizante en el suelo del baño y a su hijo agachado a su lado. Jovan besó a Cassandra. Luego se despidió de su bebé y de su mamá. Les pidió que lo disculparan y se fue. El futbolista subió a su automóvil Bentley y condujo con destino a las instalaciones de práctica de los Chiefs. Mientras Jovan se alejaba, Cheryl tomó el teléfono y llamó al 911. Cassandra seguía con vida, pero era evidente que sus heridas eran de gravedad. La comunicación de la madre del agresor con el servicio de emergencias transmitía la desesperación y la confusión de la mujer al ver a su nuera que apenas respiraba, mientras su nieta lloraba inconsolable. Durante la llamada, además de pedir una ambulancia y compartir de forma entrecortada información sobre lo ocurrido, se escuchaba a Cheryl rogándole a Cassandra que se mantuviera despierta. Okay, listen, ma'am. Is she awake? She's barely. She's just barely. Can you hear what you're saying? Yeah, she's moving when I talk to her. Okay. God. Is she bleeding? Yes, she is. Where is she bleeding from? I can't tell. In the back, it looks like. Where is your son at? Cuando la ayuda llegó a la casa, ubicada en la avenida Chrysler, los paramédicos le dieron asistencia de emergencia a Cassandra en el piso del baño y apreciaron que presentaba múltiples heridas de bala. Procedieron a trasladarla al hospital, donde murió más tarde producto de las lesiones. Jovan llegó a las instalaciones de práctica de los Chiefs en el estadio Arrowhead, a unos 8 kilómetros de su casa, y descendió de su automóvil con un arma en la mano.
caminó unos metros y se topó con el gerente general del equipo, Scott Pioli. Al verlo, el joven jugador le agradeció por haberlo fichado. Le dijo que acababa de matar a su novia y le pidió que intercediera para que el propietario de los Chiefs se hiciera cargo de la pequeña Zoe. Seguidamente, dijo que quería hablar con su entrenador, Romeo Crennel, y sin dudar, Scott lo mandó a llamar. A él también le dio las gracias por todo lo que había hecho. Scott y Romeo le rogaron a Jovan que soltara el arma. Romeo quiso que entendiera que la vida no había terminado, que siempre había esperanza. Mientras tanto, un miembro del personal de seguridad del estadio se comunicó con el 911 para reportar la presencia de una persona armada en las instalaciones. Aproximadamente a las 8 de la mañana, se comenzaron a escuchar las sirenas en las inmediaciones. Un oficial llegó al lugar y logró ver al sospechoso conversando con tres personas. De pronto, el jugador de 25 años dio unos pasos, se arrodilló junto a un vehículo, hizo la señal de la cruz, colocó el arma en su cabeza y se quitó la vida. En poco tiempo, la policía se encontraba trabajando en dos escenas del crimen vinculadas. Cheryl dejó a la pequeña Zoe con un vecino para poder acompañar a los oficiales a la estación y mientras estaba allí, se enteró de que su hijo estaba muerto. Según los primeros reportes del caso, los testigos que estuvieron con Jovan justo antes de que se disparara a sí mismo dijeron que nunca sintieron que estaban en peligro. Él no era una amenaza. Si bien las autoridades no pudieron precisar en ese momento qué lo motivó a terminar con la vida de su pareja y la suya, las informaciones difundidas por los medios hablaban de las dificultades que desde hacía algún tiempo enfrentaba la pareja. El juego debe continuar. El mismo día del suceso, el presidente de los Chiefs, Clark Hunt, emitió un comunicado en el que manifestaba que estaban profundamente entristecidos por los hechos que habían tenido lugar, y sus pensamientos y oraciones estaban con las familias y amigos afectados por esa impensable tragedia. La NFL también se pronunció, expresando su pesar por lo ocurrido. Además, dio a conocer que los consejeros de la liga estaban a disposición para apoyar tanto a los jugadores del equipo como a los familiares de los fallecidos. A pesar de la tragedia, los Chiefs decidieron salir al campo al día siguiente para enfrentar a los Panthers, un equipo con sede en Charlotte, Carolina del Norte. El lugar que horas antes se había convertido en una escena del crimen, se llenó de aficionados dispuestos a apoyar a sus conjuntos. Antes del calentamiento, los compañeros de Jovan se reunieron en el túnel para pronunciar una breve oración, y posteriormente hubo un minuto de silencio en el estadio para recordar a todas las víctimas de la violencia doméstica. Ese día los Chiefs acabaron con una racha de 8 derrotas y se impusieron ante los visitantes 27-21. Después del partido que se disputó ante 64.000 aficionados, Romeo, el entrenador, recibió emotivos abrazos y luego el equipo se dirigió al vestidor. Desde las tribunas, los asistentes también rindieron tributo al jugador fallecido. Reflejaron su pesar con carteles, entre los que se podía leer que era un día triste en Kansas City y se hacía referencia al número 59, que identificaba a Jovan. Romeo, quien horas antes había tenido que presenciar, a solo metros de distancia, el momento en que Jovan se quitaba la vida, a pesar de sus intentos por disuadirlo, se paró en el vestidor visiblemente emocionado. Todos se abrazaron con lágrimas en los ojos, mientras en el casillero de Jovan se veía su camiseta colgada. Posteriormente, Romeo ofreció una rueda de prensa en la que habló acerca de la tragedia que enlutaba a dos familias y al equipo. Además de ofrecer condolencias,
dijo que era muy duro cuando ocurrían cosas sobre las que no se podía retroceder. Además, explicó la decisión de seguir adelante con el encuentro de ese día, y se negó a responder preguntas relacionadas con la violenta escena de la que fue testigo el día anterior. As far as playing the game, I felt that that was the best thing for us to do, because that's what we do. We're football players. Romeo estuvo al frente del equipo en su momento más oscuro, y su liderazgo fue muy importante para los jugadores, especialmente en el plano personal. Pero poco después fue despedido. Incredulidad, dolor y despedidas. Sorpresa e incredulidad, además de dolor, fueron algunas de las emociones que se apoderaron de los familiares, amigos y conocidos de Jovan al conocerse la noticia. Albert Ritaco, quien fue su entrenador en West Babylon, aseguró que nunca hubiera esperado algo así, porque Jovan no era un niño alocado, sino que por el contrario, nunca se metió en líos y tenía un gran carácter. Además, ayudaba a otros y les enseñaba a los niños cómo ser responsables y estudiar. Familiares de Jovan, en la voz de su tía Mary Kimball, dijeron que estaban destrozados y que luchaban por comprender qué había ocurrido. As we grapple to understand the unpredictable and tragic ending of his life and the life of Cassandra Perkins. Los seres queridos de Cassandra tampoco podían creer que su vida hubiera tenido ese trágico fin, justamente cuando experimentaba la ilusión de ser madre. En un comunicado, afirmaron que sus corazones estaban rotos, porque ella era una mujer muy querida. Agregaron que esperaban que se le recordara por el amor que había compartido con sus personas allegadas. Nikki, una de las amigas de la víctima, que estuvo con ella horas antes de su muerte, recordó sus últimos momentos felices, cuando pasaron la noche bailando y divirtiéndose en el concierto de Trey Songz. That's what I'm gonna hold on to forever. Su mamá, Becky González, dijo que cuando recibió la llamada en la que le comunicaron la muerte de Cassandra, se hizo realidad su peor pesadilla. El funeral de la joven madre tuvo lugar en la iglesia Richview Family Fellowship, en Blue Ridge. Más adelante hubo otro servicio en Austin, en la iglesia bautista James Missionary, luego de lo cual los restos de Cassandra fueron enterrados en Pflugerville, también en Texas. Los restos de Jovan también fueron llevados a su tierra natal y se les dio sepultura en el cementerio de North Babylon, luego de un funeral en la iglesia cristiana Upper Room en Dix Hills. Días antes hubo un servicio en Kansas City, al que asistieron sus compañeros de equipo, quienes modificaron su entrenamiento ese día para poder despedirse de Jovan. Armando un trágico rompecabezas. La noticia sobre los fatales eventos de la mañana del sábado 1 de diciembre de 2012 se difundió rápidamente. Durante las horas y los días siguientes, surgieron muchas informaciones acerca de lo sucedido. El portavoz del Departamento de Policía de Kansas City, Darren Snapp, ofreció los primeros detalles sobre las circunstancias que rodearon ambas muertes. De acuerdo con Darren, el jugador estuvo hablando con Romeo, Scott y otro miembro del equipo que no identificaron durante alrededor de 5 minutos antes de dispararse. El representante de la policía también dio a conocer que la pequeña hija de la pareja, de 3 meses de vida, había quedado al cuidado de unos familiares.
He pulled up. He actually parked his car in a rear, I mean, not in a parking space, just kind of parked it diagonally right in front of the glass door. Security saw that, and the coach was close by. They went outside and met with him, and that's when they started talking to him. And Belcher stated, or actually the coach had stated that Belcher was there. He was thanking them for everything they've done for him since he's been a chief. Brianne York, una amiga de Cassandra, que ofreció declaraciones a Kansas City Star tras conocer sobre el asesinato, dijo que no sabía por qué Jovan querría hacerle daño a su novia. I mean, every couple has their issues, but I just was over there a few days ago and everything seemed fine. And they seemed happy. Entre las informaciones que surgieron los días posteriores a ese primer sábado de diciembre, trascendió que el atacante utilizó dos pistolas distintas esa mañana, ambas legales. Según explicó el vocero de la policía, poco antes de las 3 de la madrugada del sábado, es decir, horas antes de dar muerte a Cassandra, Jovan fue hallado durmiendo dentro de su Bentley con el motor encendido, frente a un complejo de apartamentos ubicado a unos 16 kilómetros de la casa que él compartía con la madre de su hija. El portavoz aseveró que cuando los oficiales lo abordaron tras recibir un reporte sobre la presencia del auto con un hombre adentro, el jugador de los Chiefs se mostró colaborador y explicó que estaba allí para visitar a su novia, pero ella no estaba en casa. Los agentes confirmaron que el hombre no tenía ninguna orden de arresto pendiente, pero como aparentemente había bebido, le indicaron que llamara por teléfono a la persona que estaba buscando y entrara al edificio. Le aconsejaron permanecer ahí hasta que amaneciera, en lugar de conducir hasta su casa. Poco después, una mujer le permitió ingresar al conjunto residencial. Según se supo durante las investigaciones, fue una vecina quien dejó entrar a Jovan y le permitió quedarse descansando en su sofá, ya que la mujer que estaba buscando no le contestaba las llamadas. Los testigos entrevistados en el edificio les dijeron a las autoridades que Jovan se quedó en el departamento de la vecina hasta las 6:30. A esa hora dijo que debía llegar a una reunión del equipo que estaba prevista para esa mañana y se fue. Ahora bien, ¿quién era la mujer a la que Jovan se refirió como su novia y a la que estaba buscando? Aunque aparentemente Cassandra no estaba al tanto de eso, desde marzo de 2012, Jovan estaba saliendo con Brittany Glass, de 22 años. De acuerdo a los reportes periodísticos, Jovan había estado de fiesta con ella la noche del 30 de noviembre al 1 de diciembre. En el Power and Light District, una zona que concentra locales de entretenimiento y gastronomía. Cuando la policía entrevistó a Brittany, ella les dijo que lo conocía y habían salido esa noche, pero que no tenían una relación. Sin embargo, luego se hizo evidente por sus comentarios que sabía mucho de la vida del deportista como para haber salido solo ocasionalmente con él. La joven informó que meses antes del suceso, Jovan le había enviado un mensaje de texto en el que le decía que le dispararía a su pareja si no lo dejaba en paz. A continuación, la testigo afirmó que en aquel momento pensó que se trataba de una broma. Él también le dijo que Cassandra lo había amenazado con tomar el dinero de él y llevarse lejos a su hija si él se separaba de ella. La mujer también refirió que Cassandra sabía exactamente cómo presionar y hacer enojar al deportista. Al margen de la información oficial, en los medios se dieron distintas versiones, que no fueron confirmadas o desmentidas en los reportes policiales. Por ejemplo, se dijo que luego del concierto al que asistió Cassandra, ella y Jovan discutieron, aunque no se precisó si presencialmente o por teléfono. Y luego ambos se habían ido por separado al Power and Light District. También había versiones distintas sobre las circunstancias en que Jovan llegó hasta la calle donde vivía Brittany. Unas afirmaban que después de estar juntos en un local nocturno, ella se fue a su casa,
y cuando Jovan se percató de su ausencia, decidió ir a buscarla a su condominio, pero no la encontró. Entonces se quedó dormido en su auto. Por otro lado, se dijo que luego de dejar a Britney en su casa, Jovan fue a su auto y se quedó dormido hasta que lo despertó la policía. Entre los datos que salieron a la luz, se coló que según un amigo de Jovan, cuya identidad se mantuvo en reserva, durante las semanas previas a su muerte, el jugador estuvo consumiendo mucho alcohol y tomando analgésicos, mientras luchaba con las consecuencias de las conmociones cerebrales y los problemas personales. Otro amigo, Reggie Paramore, quien jugó con Jovan en los Black Bears, dijo que la noche antes de la tragedia había intercambiado mensajes de texto con el jugador, quien le contó de su bebé. Reggie narró que bromeó con Jovan, diciéndole que tendría que abastecerse de armas para defender a su hija de sus futuros novios, a lo que Jovan respondió que ya poseía 8, entre pistolas y rifles de asalto. En ese mismo sentido, Brianne, una de las amigas de Cassandra, comentó que a Jovan y su pareja les gustaba ir a los campos de tiro. Volviendo a la información oficial, la oficina del fiscal del condado de Jackson, que cerró el caso a mediados de diciembre, dictaminó que se había tratado de un asesinato, seguido por la decisión del perpetrador de quitarse la vida. Según el reporte relacionado con la muerte de Cassandra, los investigadores hallaron 8 casquillos de bala usados y 3 fragmentos de bala en el baño, así como una pistola en el tocador. Además, los peritos encontraron 4 proyectiles en el cuerpo de la víctima, un agujero de bala en el piso cerca de la bañera y otra munición detonada en el sótano de la casa. Ese detalle, según los expertos, indicaba que ella ya estaba en el piso cuando el atacante disparó esa ronda. El informe de la autopsia de la joven madre reveló que recibió disparos en el cuello, el pecho, el abdomen, la cadera, la espalda, la pierna y una mano, realizados con una pistola calibre 40. También se conoció que antes de dispararse, en su diálogo con el entrenador Romeo, Jovan le dijo que, como sabían, había tenido problemas importantes con su novia. Les agradeció todo lo que habían hecho, aunque también les dijo que no fue suficiente. Luego les confesó que había lastimado a su chica y afirmó que estaba en una situación de la que ya no había retorno. Romeo, buscando argumentos para convencerlo de no dispararse, intentó recurrir a su orgullo y le dijo que estaba tomando el camino fácil, pero su mensaje no sirvió de nada. El entrenador les contó a los investigadores que semanas antes de los hechos, Jovan faltó a una reunión del equipo y culpó a su novia por ello. Alegó que la joven se había ido de la casa la noche anterior y lo había dejado al cuidado de la niña, que para entonces tenía unos 2 meses. Además, el entrenador comentó que tenía entendido que Jovan se había puesto en contacto con un abogado para obtener la custodia legal de su bebé. Por su parte, la madre de Jovan refirió a las autoridades que antes de oír los disparos que acabaron con la vida de Cassandra, escuchó a su hijo gritar que no podía hablarle de esa forma. Ella también habría comentado que, aparentemente, los jóvenes estaban hablando acerca de la paternidad de la bebé. Las averiguaciones tras el suceso dejaron claro que había una relación muy turbulenta entre ambos, pero nadie pensó que sus problemas tendrían ese desenlace. De hecho, antes de ese fatídico 1 de diciembre, la policía de Kansas City nunca había recibido reportes o atendido alguna situación que involucrara a Jovan o Cassandra. En cuanto al informe de la autopsia de Jovan, este indicaba que murió por una herida autoinfligida en su sien derecha, producida por un arma de fuego. El documento también reflejaba que el deportista fue atendido por los servicios de emergencia y fue intubado en el camino al hospital
donde lo declararon muerto poco después de las 8:50 de la mañana. Por otra parte, el informe del forense reveló que el hombre tenía un nivel de alcohol en la sangre de 0.17, es decir, el doble del límite legal para conductores en Missouri. Esto generó cuestionamientos acerca de la actuación de la policía cuando lo abordaron horas antes frente a un edificio de apartamentos mientras dormía en su coche. No obstante, los oficiales que atendieron ese incidente afirmaron que si bien en un principio Jovan mostró signos de estar bajo la influencia del alcohol, como adormecimiento y desorientación, luego de unos minutos de estar despierto, tuvo un comportamiento y una comunicación fluidos y coherentes. Además, los oficiales aseguraron que Jovan tampoco dio señales de un comportamiento violento o emocionalmente inestable. Caso cerrado, no para las familias. El informe del fiscal le puso un cierre al caso del asesinato de Cassandra y la posterior decisión de Jovan de quitarse la vida. Sin embargo, las causas y las consecuencias de los actos de Jovan todavía darían mucho de qué hablar. En primer lugar, por las acciones legales asociadas al otorgamiento de la custodia de la pequeña Zoe, quien fue condenada a crecer sin sus dos padres. En segundo término, por la demanda que Cheryl, la madre de Jovan, interpuso contra los Chiefs por homicidio culposo. Hablemos primero de Zoe, la principal víctima colateral de los eventos protagonizados por su padre el 1 de diciembre de 2012. Desde el primer momento, la pequeña fue el centro de una disputa por su custodia. Según trascendió a través de informes de la época, difundidos por distintos medios de comunicación, inicialmente la bebé estuvo bajo la custodia de su abuela paterna, Cheryl, quien se encontraba cuidando a la niña cuando ocurrió el suceso. Ella accedió a que familiares de Cassandra se la llevaran a Texas para que estuviera en el funeral de su mamá, pero luego denunció que los Perkins, los abuelos maternos, cortaron el contacto y se negaban a devolverle a la niña. Lo cierto es que así comenzó un proceso que enfrentó a ambas familias. El abogado de los Perkins dijo que la familia de Texas tenía un entorno más estable y estaba mejor preparada para cuidar a la bebé. Al hacerlo, se preguntó por qué alguien querría recompensar a la parentela de Jovan dándole a Zoe. Cabe destacar que según el contrato de los jugadores de la NFL, el tutor de Zoe tenía derecho a más de $100,000 por 5 años y alrededor de $50,000 hasta que cumpliera 18. Pero si Zoe asistía a la universidad, esos $50,000 se pagarían hasta sus 23 años. Adicionalmente, la pequeña heredó un pago de seguro de vida por $600,000 y alrededor de $1,000,000 a través de la cuenta de jubilación de la NFL de su padre. En junio de 2013, el juez del condado de Jackson, Daniel P. Wheeler, dio a conocer su fallo. Después de un proceso en el que las partes expusieron sus argumentos sobre por qué cada una era lo mejor para Zoe, y también se revelaron los puntos que podían llegar a influir negativamente en la crianza de la bebé. El magistrado dijo que ambas partes resultaban tutores apropiados y los elogió por ayudar a la niña, pero su veredicto favoreció a la familia materna. Al ser nombrada como tutora, Sophie Perkins, prima de Cassandra, se mostró muy aliviada y aseguró que esperaba que la familia de Jovan mantuviera una presencia activa en la vida de la pequeñita. En cuanto al aspecto financiero, las partes acordaron que Commerce Bank se encargaría de administrar los fondos de la niña. El siguiente capítulo en esta historia comenzó a escribirse a finales de 2013, cuando Cheryl solicitó a las autoridades que exhumaran el cuerpo de Jovan. El motivo: quería que los especialistas pudieran examinar su cerebro. Los hallazgos de la nueva autopsia confirmaron que en el momento de su muerte,
El hombre tenía signos de encefalopatía traumática crónica, conocida como CTE por sus siglas en inglés. Un trastorno cerebral degenerativo que se ha detectado en un importante número de jugadores fallecidos de la liga. Unos meses antes, en agosto de ese mismo año, la NFL había llegado a un acuerdo provisional por un monto de $765 millones sobre las lesiones cerebrales vinculadas con las conmociones sufridas por 18.000 jugadores retirados, con la finalidad de indemnizar a los afectados, pagar sus exámenes médicos y financiar las investigaciones. El acuerdo fue el resultado de una demanda de 4.500 exjugadores que aseguraban que las enfermedades mentales que habían desarrollado con los años, entre ellas demencia y depresión, eran producto de los golpes recibidos en sus cabezas. Además, acusaban a la liga de ocultar los peligros de las conmociones cerebrales y de apresurar el regreso de los jugadores lesionados. Entre los demandantes se encontraba la familia del linebacker Junior Seau, que se había suicidado un año antes. Con base en los resultados, el 31 de diciembre de 2013, la madre de Jovan presentó una demanda por homicidio culposo contra los Chiefs en la Corte Estatal de Missouri, mientras que los tutores legales de Zoe interpusieron una demanda similar. Alegaron que el asesinato cometido por Jovan y su posterior muerte por herida autoinfligida con un arma de fuego fue el resultado de una lesión cerebral no diagnosticada por el equipo. Según los demandantes, en los meses previos a la muerte de Jovan, los representantes del equipo estaban al tanto de sus síntomas y signos de deterioro cognitivo y neuropsiquiátrico de su jugador. También se describió que el equipo gestionó prácticamente todo en la vida de Jovan en lo concerniente a sus habilidades físicas. En cambio, descuidaron su salud mental y sus capacidades neurológicas, ignorando sus deficiencias y fomentando que siguiera jugando. Uno de los principales argumentos de las demandas fue que el joven, sin saberlo, sacrificó su cerebro y que sus actos no tenían que ver con el amoroso padre, hijo, compañero de equipo, defensor de las víctimas de violencia doméstica que los Chiefs contrataron en 2009. Independientemente del curso de dichas demandas, nada cambia el hecho de que Zoe, quien cumplió 10 años en septiembre de 2022, está creciendo sin sus padres. Aunque en medio de la tragedia cuenta con una familia amorosa que la adora y vela por su bienestar. Al pensar en lo vivido después de que Jovan asesinara a su hija y luego terminara con su propia existencia, Becky, la madre de Cassandra, dijo que se había sentido aliviada de no haber tenido que pasar por un juicio. No obstante, de alguna manera también consideraba que eso fue una espada de doble filo, pues no tuvo hacia quién dirigir su ira. 10 años después de aquel fatídico día, Becky confesó que a veces se sentía como una doliente profesional y que uno de sus consuelos era visitar el cementerio de Capitol Parks en Texas, donde reposan los restos de su hija. Allí, luego de limpiar el terreno y la lápida, pasaba el rato hablando como si Cassandra estuviera realmente frente a ella. Pero el mejor homenaje para esa joven de 22 años que amaba a los niños fue la creación de CassisKids.org, una organización nacida para ayudar a pequeños como Zoe, que perdieron a uno o ambos padres como consecuencia de la violencia doméstica. Aunque no existen referencias recientes sobre dicha organización, durante una entrevista que ofreció en 2020, Becky dijo que se había sentido honrada de ayudar a varias familias a través de esa iniciativa. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos y las campañas contra la violencia intrafamiliar, una de cada 4 mujeres es víctima de agresiones físicas graves por parte de su pareja íntima, según datos publicados en la página oficial de la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, con sede en Colorado.
Las cifras también hablan que el 72% de los asesinatos suicidios involucran a la pareja íntima y revelan que el 94% de las víctimas de dichos crímenes son mujeres. Como vemos, demasiadas familias quedan destruidas cada año tras este tipo de hechos, y demasiados niños viven el trauma de la muerte violenta de uno de sus padres por la acción del otro. ¿Pudo evitarse? ¿Hubo alguna señal que permitiera anticipar que algo así podía ocurrir? Son preguntas que suelen venir después de la tragedia, cuando ya nada puede hacerse. No cabe duda de que si estas interrogantes comenzaran a plantearse ante las primeras señales de violencia o de cambio de conducta de parte de un ser querido, y en lugar de la negación se pasara a la acción, algunos de estos lamentables eventos podrían evitarse. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. ¡Adiós!